antes de empezar con el vídeo, quería anunciaros de que hay activo un sorteo con el que podéis ganar $100 solo por seguirme en mis redes o ser suscriptor de Twitch. Tenéis el enlace en la descripción. Mucha suerte a todos. ¿Qué tal, chicos? Soy Geriel, bienvenidos a un episodio de Binding of Isaac Repentance. Venga, vamos allá. Vamos a sacar una partida con Tainted Mei, que os dije que hoy tocaría ella. A ver qué trae. La personaje base no trae nada especial, salvo el tipo de lágrimas. Pero la Tainted Mei tiene Petrichor y Broken Heart. ¿Qué hace cada cosa? A ver, ¿veis bien ahí? Tiene tres corazones negros, es blanca, como estáis viendo. Ah, pero no puedo controlar la dirección. ¿Y esto qué hace? Maze Broken Heart. ¿Han caído truenos? Pero no puedo controlar la dirección de la lluvia. No comprendo. No puedo mover el cursor. ¿Veis ese cursor de esa lluvia? No puedo moverlo. Muy raro este personaje, ¿no? Ah, lo muevo con el control. Vale, hay que pulsar el control para moverlo. ¿Por qué hay que pulsar el control para moverlo? No lo comprendo. Ah, no, ya se ha soltado. Ah. No sé. Qué personaje tan extraño, ¿no? O sea, juega con la lluvia. Su ataque es lluvia. ¿Qué sinergias tendrá? Curiosa, ¿eh? ¿Cómo será Brimstone y cosas así? Empieza con la marca. O sea, la marca, la cosa esa. La cruz. El puntero, no sé cómo se llama, la verdad, ese objeto. ¿Dónde está la marca? Ah. O sea, no me desagrada, pero le hace falta daño. Y el Broken Heart no sé para qué sirve, ¿eh? El Maze Broken Heart no tengo ni idea para qué sirve. Esto lo puedo robar, ¿eh? De hecho, tengo que robar esto. Porque necesito dañito. Lo que la marca no puedes alejarla más de esta distancia, ¿veis? Más de esta distancia no puedes alejarte. ¿Lo corro? Claro, si le das en todo el centro del puntero, le hace bastante daño, ¿eh? En todo el centro del puntero le hace un montón de daño. Pero, ¿para qué sirve el Maze Broken Heart, tío? Estoy rayado con eso, ¿eh? Está chula, en verdad, ¿eh? En cuanto controlas un poquito la lluvia esta. ¿Eh? Las boxes de restock siempre aparecen en las pools de objetos. Buen ítem, tío. Buen ítem, la verdad. Nos habríamos podido rerolear el vera. Bueno, no tengo dinero. ¡Ay, tío! ¿Por qué se han separado? Busca la sala secreta, ¿eh? Podría estar aquí arriba. De hecho, creo que debe estar aquí arriba. No está nada mal. Vale, la super secreta a la izquierda, ¿no? Del boss. Aquí. Vamos, 147%. Tienta, ¿sabes? Qué mala suerte.
Hay que probar. Mirad el monstruo, qué bonito. Qué bonito el cabrón. Es un mod, ¿vale? Vuela un montón. Parece un onigiri, ¿no? Solo le falta la esa de alga, ¿sabes? Me gusta mucho monstruo. Está gracioso el cabrón. Convierte todos los corazones en corazones negros. Y no sé qué hace el Broken Heart, tío. Pathetic Fallacy. Falacia patética. ¿Caen rayos? ¡Ah! Vale, con el Broken Heart hace que caigan rayos. Ya lo entiendo. Vale, vale. Caen rayos. Tío, a ver si hay por ahí algo que pueda romper con la bomba y llevarme alguna llavecita. Aquí ya no hay nada. Pam, pim, pam, pum. Pa, 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 pa. Momento. Estupendo, gracias. Aquí ya no hay nada. Voy a tener que entrar aquí, ¿eh? Por más que me duela perder un corazón negro, la posibilidad de... la posibilidad de una llave era mucho mayor. Buena, Gerier. Acabas de perder un corazón y medio. Por la cara. Pues qué remedio, tío. Dejamos un cofre gigante ahí. Cómo duele, ¿eh? Yo decía, pero ¿qué hace el corazón ese, tío? Lo que hace es eso, que caigan rayos. Pues te diré que casi que prefiero a esta que a la otra Mei, ¿eh? El único problema de los personajes sin vida roja es que la generación de vida es muy complicada, tío. Es muy, muy, muy complicada. Empiezas a perder vida y te pones nervioso. Pam, pam, papi, papi. No tengo llave. Papi, 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 pam. Vale, la sala secreta no puede estar en ninguno de los dos lados. Ok, llavecita. Pues supongo que la invertiré en la tienda, ¿no? ¿Ha sonado el móvil? Un segundo, chicos, por si es importante. Disculpad. Joder, macho. Vale. Perdón, no era importante. ¿Me la juego? Qué mala suerte tengo, tío. Estoy ansioso por ver las sinergias, te lo juro, ¿eh? Es que lo que más me apetece ver son las sinergias del personaje. No me toquéis. Algo bueno, hombre, dadme algo bueno, tío. Que lo único bueno que he conseguido lo he tenido que robar. Que a veces parece que el juego te putea. Vale, otra llavecita. Te lo juro, a veces parece que el juego te putea, loco. Un poquito, ¿lo veis? Un poquito. El juego está en tu contra. Bon Spurs. Nope. Spin to win. Nope. Butterbean. Shoot the whoop. Por Dios.
Me he gastado toda la pasta, tío, sin ver antes lo que había en la tienda, porque soy un tío muy inteligente. Ahora me voy a arrepentir, ¿a que sí? Ah, claro, pero no puedo robar nada. Bueno, puedo robar esto. A ver, los rayos. ¿Se nota la diferencia? Se nota un poco, ¿no? La diferencia del DPS. Se nota un poquito la diferencia del DPS, yo creo. Con el Mace Broken Heart. No mucho, no se nota tanto, ¿eh? Tampoco te creas, pero... Está bien. Pues me llevaré el Shoot the Whoop, es que... ¡Tadán! Te juro que no lo vi, ¿eh? No lo vi, te lo prometo, te lo prometo. ¡Ey! ¿No es que convertía la vida azul en negra? Magician, Strange, The Sun. Reina de corazones, que no vale para absolutamente nada. ¿Y esto qué es? Otro Queen of Hearts. Doble Queen of Hearts, de verdad. Qué pena, ¿no? Doble Queen of Hearts. Bastante pocho eso. Voy a tirar de Sun. A ver, ahí no puedo entrar. Aquí sí. Vale, me he comido el trinket de los... De las máquinas de restock. No está mal. ¿Y este trinket qué es? Drowsy. Vale. No está mal tampoco. ¿Caen más lágrimas? Puede ser. Aparte de los rayos. Con el Maze Broken Heart. Está muy bien, ¿eh? Joder, yo creo que está bastante guay. El Broken Heart. Tun, tin, tun, tin, tun. Necesito bombas. Bueno, necesito bombas, necesito vida. Necesito tantas cosas. Uf, lo que pasa es que a los enemigos alejados te cuesta muchísimo, ¿eh? Matarles. ¿Me queréis dejar de dar corazones rojos, por favor? No puedo coger ni uno. De Tower, creo que era eso. Ole. Bombitas doradas, qué rico. Me gusta. Tío, los shopkeepers dan miedo, ¿eh? Los shopkeepers estos dan bastante miedo. Es que se va a romper aquí por romper. Quieto. Maravilloso. ¿Cómo funciona el tier delay? Hace que caigan menos lágrimas, supongo, ¿no? Batería. Vámonos. Tiendita, tesoro, por favor, dadme algo bueno. Eso creo que es de Tower, ¿eh? Si no me equivoco, al leer cuando salió. Javier. Uf, lo que pasa es que el daño es... Ah, no tengo llaves, cojones. Ahí está una llave. Perfecto. No puedo coger la bomba, pero al menos la llave sí. Voy a entrar aquí. Sad. Pues me llevaré la batería, tío. Y voy a reventar aquí un poco. No ha habido llave, tío. Ah, no.
Pues me gustaría poder conseguir una llave, ya que tengo. Acabo de activar la Q sin querer. Ya que tengo el. Las tiendas de restock en la. En el objeto del tesoro. Me vendría muy bien, tío. Poder coger el tesoro. Ay, Dios mío. Bueno. Ah, coño, que hay un invisible ahí. No, no me había percatado, ¿eh? Te lo prometo que no me había percatado. ¿En serio? Estar aquí. 150% aquí. Ahí está. Sigue sin haber llave. Bueno. Se nos activará el planetario, que tampoco está tan mal, ¿no? Venga, crack, un abrazo, ¿eh? Me gusta mucho el sonido, porque es como, como la lluvia cuando toca un paraguas. Me gusta mucho ese sonido, tío. ¿Ya ves? Dañito. 0,63 de daño solo. Qué poco, ¿no? Y poco más. No puedo conseguir llave en ningún lado, ¿no? Podría entrar en la Curse Room, pero. Nah. Activamos planetarios y ya está. Putada, chicos. Otro piso. Un poco pochete. El daño está. ¿Por qué soy calva? ¿Por qué estoy calva? ¿Qué le acaba de pasar a mi personaje? ¿Se ha quedado calvo? Como yo, pero bueno. ¿Qué te ha pasado, May? ¿Qué le ha pasado? ¿Se ha quedado calva de repente? Gracias, esa llavecita me viene muy bien. Otra llavecita, qué rico. ¡Ha recuperado el pelo! ¡Ha recuperado el pelo otra vez! Qué raro, ¿no? Muy bien. A ver, libro de anarquía, me interesa bastante poco. Book of Shadows. Me gusta Book of Shadows. Me lo voy a llevar. Sobre todo podemos sacarle algo de partido, alguna máquina de donación con el Book of Shadows. Antigravity, Tears Up. Ah, Antigravity funciona muy bien con este personaje, ¿no? ¿Vale la pena? Yo creo que sí. Caen muchas más. Sí. Tío. Lo que. No sé por qué me he quedado calva. Creo que es por el stapler. Igual el objeto del stapler hace algún tipo de. De error con el mod, ¿vale? Y te deja a la May calva. Pobrecilla, tío. Se ha quedado calva. May calva. Vale. Joder, hermano. Me lo ponen muy complicado. Vale, objetos bastante malos. Igualmente me llevo la batería por si acaso. Podemos cargar doble. De hecho, hay máquina de donación allí. Vamos a cargar doble esto, ¿vale? Por utilizar doble Book of Shadow. Me voy a morir porque no tengo vida. Socorro. ¿Qué pasa si activas dos veces el Broken Heart de Mei en una habitación?
¿Será el doble efectivo? No creo, ¿no? ¡Ojo! Me como la caca. Me como mi caca, qué rico. Me como mi caca, qué rico. Corazón y medio, vamos, estoy a nada de que me voy al puto hoyo, ¿eh? Caen muchas más lágrimas por segundo, ¿eh? Donde está la marca, caen muchísimas. Y hace un daño considerable. Health up. Gracias. Y me ha dado daño. ¿Por qué me ha dado daño el ganar health up? Oh, qué habitación más buena. Pero para variar, no tengo ningún tipo de consumibles. Creo que había una bomba en la tienda, creo, ¿eh? Oye, puedes reventar cuando quieras. No tengo ningún problema, ¿eh? Puedes reventar cuando te dé la gana. ¿Qué? ¿No vas a reventar nunca? Usar máquina de nación puede curarte o hacer aparecer un Vegar. Yo este trinket nunca le he sacado provecho. Nunca, tío. Creo que había una batería aquí, ¿verdad? ¿No había una batería aquí? What a fortune. Tío, me suena que había una batería aquí. Bombs are keys. Vale, eso me acaba de alegrar un poquito. Ese Bombs are keys me acaba de poner un poquito cachondete, porque podemos sacarle partido a las alas, a los cofres, ¿no? Aquí. Si pongo una bomba aquí. Uf, no sé, tío. Voy a probar, ¿eh? Me la estoy jugando con esta bomba, ¿eh? No llega. Vale. Ah. Pues nada. A ver, no está mal. De hecho, me voy a llevar esto. Pero quería que me diera consumibles. Joder, me diera bomba, algo, loco. Qué mala suerte. Cero bombas, cero llaves. Estamos en el piso número 2. O en el 3. No, estamos en el 4. Este es el piso número 4, ¿eh? Jeje. Tonto. Ay, Dios mío. ¿What? ¿Ese rebote? Qué injusto, tío. Vale, la corona que no me vale para absolutamente nada. Es un objeto bastante, 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 bastante malo. Ay, y esto no está mal, ¿eh? La caca dorada no está nada mal, realmente. La caca dorada, o sea, dorada sagrada, no es mala. Lo que pasa es que con este personaje me imagino que romperás la caca muy rápido, ¿no? Hace combo con el trinket de la caca, eso sí. Aunque tampoco te creas tú que es un combo. Doble bomba. Tampoco te crees que es un gran combo. ¿Qué carta será esa, tío? Podría cogerla, ¿eh? Es que puedo cogerla. Wheel of Fortune. Qué pena. Why not? Creo que había una llave en la tienda, por lo cual podría coger el cofre dorado, ¿no? Que hemos dejado atrás. Por favor. Ya está.
Creo que había una tienda. Una llave en la tienda. Salas secretas y tal. Olvidadlo, no puedo buscarlas. No había. Pues podemos hacer una cosa. Y es hacer lo siguiente. ¡Pum! Y reventar esto. Y no había suerte con que me diera una bombita más para poder coger el cofre dorado. Vámonos. Me podría haber dado un cofrecito. Una bombita. Y hubiésemos cogido el cofre dorado, tío. Ah, me vuelve a doler un poco la muñeca, ¿eh? Planetario. Sísifo. Caen rocas del cielo. Hostia, pues con la... Espérate. Con la lluvia esta. ¿Me puedo comer un Ancient Fragment? Vale, acabo de perder Shot Speed, pero no pasa nada. O sea, Sísifo es un objeto de planetario nuevo, vale, de mod, que creo que es de repente, puede ser. Que lo que hace es que caiga en rocas del cielo, ¿vale? Sobre los enemigos. Y te da un consumible nuevo en la run que se llama, bueno, el fragmento. Que lo que hace es que caigan con más frecuencia las rocas a cambio de reducirte las estadísticas. Me redujo un poco de Shot Speed, pero como veis caen rocas, ¿veis? No me gusta nada el sonido de las rocas. La verdad que no me gusta mucho el sonido de las rocas. No puedo hacer nada aquí. Me acabo de mover muy mal, ¿eh? Mira, otro fragmento. Otro Shot Speed. Death... ¿Qué es lo que hacía Death? Ah, me sigue convirtiendo en The Lost. Es que Vitomic no ha arreglado esto, ¿eh? Vitomic, espabila. ¿No caen rocas? Ay. Cae lluvia y caen rocas. Lluvia de rocas, tío. Pam, pim, pam, pum. ¿Cuánto quitarán las rocas? 3,5 quitaba. ¿Puede ser? Un objeto bastante curioso, ¿eh? La Mei Calva. Aún estoy flipando con lo de la Mei Calva, ¿eh? Yo creo que es por el Stapler. Bombas, cero. Cero bombas. Mucormicosis. Igual podemos buscar algo mejor, ¿no? Nah, pero es muy buen ítem, mucormicosis. Uf, la mantita y el reloj. Mamma mía. Here we go again. Mamá. Na, na, ni, na, ni, na, na. Me lo robo, ¿vale? Loco, el daño. Oh my god. Pues creo que empiezo a estar rotito, ¿eh? Voy a comerme todos los Ancient Fragments que aparezcan, ¿vale? Todos. A riesgo de perder vida, de perder daño, lo que sea. A ver cuánto puede aumentar la probabilidad de las rocas. Vale, thank you. Me activo el fragmento y me activo el Book of Shadows, ¿sabes? Y me meo en su cara. Vale, no es que me guste mucho este objeto, pero bueno. Y... poco más, ¿no? Sí, vámonos.
Está rotita la Mei esta, ¿eh? Empieza débil, pero pasa como con la otra. Empiezas débil, pero luego remonta. Una barbaridad, ¿eh? Tengo la caca petrificada. Dadme cosas. Bien, un corazoncito. Y una... Ven. Un poquito de suerte. Buena habitación. Hostia, no, no había visto esto. Increíble. Mamá. Vale, muerto. Aquí no puedo hacer nada. Y aún así caen pocas rocas, ¿verdad? Aún así tengo la impresión de que caen pocas rocas. Soy un gilipollas. Nunca había visto esa habitación. Tío, increíble que hoy, después de, no sé, medio año ya con Repentance, haya todavía habitaciones que no he visto nunca. Qué pasada, tío. Pero literal, hay habitaciones que no he visto jamás. ¿Muerto? ¡Epa! Vámonos. Busquemos mejor fortuna. Probabilidad de disparar de una a dos lágrimas adicionales. ¿Esto cómo sinergiza? La verdad es que, claro, no voy a poder verlo bien. ¡El mulligan! Hostia, el mulligan sí, ¿no? El mulligan está roto, cabrón. Aquí tenemos de full. Buena, Herier. Thank you. El mulligan sí está roto, ¿no? Bueno, está nerfeado en Repentance el mulligan. Bastante, de hecho. Pero sigue siendo muy buen objeto, ¿eh? Sigue siendo la hostia de ítem. Oye, me flipa este personaje realmente, ¿eh? Me está gustando muchísimo. Ay, me cago en la puta Geriere, es que eres tonto. Es que estos personajes, los que tienes que moverte por separado de la lágrima, te lo juro que a mí me cortocircuitan el cerebro. Me cortocircuitan el cerebro, te lo prometo. Uf. Buenos objetos. Vale, un poquito más de probabilidad. La sala secreta ya la he encontrado. La super secreta quizá esté aquí. Quizá. Exactamente. Maravilloso. Doble moneda de suerte hacia arriba, tío. Qué locura, ¿eh? Crackjacks, un trinket. No. ¿Y aquí qué me das? ¿Tengo de full todavía? Vale, lo tengo. Estoy roto. Otro fragmento, dámelo. Me he quitado 50 de suerte. ¿Qué me llevo, gente? ¿Hacemos una ruta de arriba? No, la ruta de abajo. Hemos hecho la ruta de arriba con la Mei normal. Hagamos la ruta de abajo con la Mei Tainted. Uf, glifo de balance. Uf. Ahí no puedo dar nada.
Ay. Está rota la mei esta, no me jodas. Evil Eye, probabilidad de disparar una lágrima que atraviesa la habitación. Quiero probar eso, Taurus, Holy Water. Qué bonito el sprite de Holy Water, Qué bonito es. Stone Bombs, bombas de piedra. Coloco bombas que ahora explotan y creando oleadas de rocas, ¿vale? En las cuatro divisiones cardenales. Las oleadas de rocas dañan a los enemigos, destruyen objetos y revelan habitaciones secretas. 5 bombas. Quería pillar el Evil Eye. Porque es una sinergia de lágrima. Pero las Stone Bombs igual están bien también, ¿eh? ¡Ah, tío! Quiero ambas cosas. Quiero las Stone Bombs y quiero Evil Eye. Vaya, las Stone Bombs para que las veáis, ¿vale? Atentos, ¿eh? Mírala. Buena, Herier. ¿Has venido aquí solo para perder un corazón entero? Correcto. Son un mod, las Stone Bombs, se llama así tal cual. Bombas de piedra, Stone Bombs. Por si las queréis buscar. Que creo que es un concepto bastante chulo. Creo que es un concepto bastante guay. No entiendo por qué no existen en el juego normal. Ahí no podía hacer nada. Tío, me raya mucho ver a Mei calva, te lo prometo. Tengo que hacer la voz Rush. Debería serla, pero no me veo nada fuerte. Porque me raya mucho ver la calva. Voy a quitar las cosas que están dañando al mod. A ver, que creo que era el stapler. Sí, el stapler daña al mod. Voy a quitar la corona. Voy a quitar la mucormicosis. La corona está de piedras también. Esto. Glifo de balance lo voy a dejar. La mantita también. La marca también. ¡Eh! Se ha vuelto a dañar el personaje. Voy a quitarle el mulligan. El relojito al cuello, ¿sabes? Así, ¿no? Ay, que esté bonita, tío. Es que no veas, pobrecilla. Con la cara pocha esa que me llevaba. Y calva, además. Vaya por Dios. Ay, ¿qué estoy haciendo? Qué enemigos tan raros, ¿eh? Los he visto muy pocas veces. Otro. Espera un momento. Vamos a leerlo bien, ¿vale? Ancient Fragment. Reduce una estadística al azar entre velocidad, lágrima, daño de Shot Speed o suerte. Incrementa el daño y la cantidad de rocas que caen del cielo, ¿no? Incrementa la probabilidad de que aparezcan más fragmentos. Vale, me ha quitado otro de suerte. ¿Me cambió la build? Nah. Va tirando de sand. Why not? Quita. Aquí me aumenta mucho el daño y todo, ¿no? Sí. No es como el combo de Blue Baby, que con una caca sagrada la diarrea hace que flipas. ¿Cuánto daño hará las piedras ahora? Caen un montón de rocas ahora, ¿no? Caen muchísimas rocas. Y es que no paran de caer rocas. Restack. Esto aquí. Esto aquí.
Vale, podemos pelear esto. Sin problema. Me tiro el rayo. Mamma mía. Está rota este personaje. Un poquito de velocidad que ya hacía falta. Libro de los pecados. Bookworm. ¿Cómo funciona Bookworm? Dame. Vale, me quita un poquito de tier delay. Belial. Nah, me llevo esto. ¿Cómo funciona? ¡Qué bien! Chico. ¡Qué bobo! ¿Caerán dos lágrimas en lugar de una? ¿Por Bookworm? Claro, yo no sé cuántas gotas caen, ¿sabes? No lo puedo ver. No lo puedo contabilizar, tío. Buena, Gerier. Te lo están marcando. Mola un montón, ¿eh? Muere. Hormonas. Uf, papi. Uf, el halo, papi. Uf, papi, todo. Pero he ido muy rápido. Vaya por Dios. He ido muy rápido, ¿eh? Y me he estampado. Vale. Nada, estamos muy rotos ya, ¿eh? Yo creo que hasta Delirium me lo reviento. Pues sería increíble con este personaje la sinergia de... Voy a quitar esto y me voy a quitar esto también. La sinergia de la hoja para quedarte quieto, ¿sabes? O sea, activas el disparo, te quedas quieto y ya está. Te lo pasas. Porque como no hace falta apuntar ni nada. Tututum. Qué locura, tío. Caen unas pedrolos gigantes, ¿no? ¿Habéis dado cuenta? Caen unas piedras gigantes. Magic Skin. Espérate que no puedo salir. Vale. Esto era... funcionaba con el objeto de la pool actual, ¿no? Pegar de Guppy. Petro. Creo que funcionaba con la pool actual, el Magic Skin. No, pero no me lo va a llevar, que si no me meto full corazones de esos. Caigo en la tentación, ¿sabes? Me gusta mucho Magic Skin. Morite, pelotudo. Ya está. Dios, las rocas que caen son gigantes. Vale, buena, Gerion. Buen personaje. Thank you.
Voy a poner esto aquí. Supongo que esto romperá los dos fuegos. ¿No rompe los dos fuegos? Me estás jodiendo, cabrón. Pensé que romperá los dos fuegos. Me está jodiendo. ¿Por aquí no es? ¿En serio? ¿Estos son nuevos? ¿Estos que escupan arañas? ¿Escupen arañas? No, no les recuerdo, ¿eh? Thank you. Encima las rocas caen de forma automática sobre los enemigos, no tengo ni que guiarlas. En verdad, ha sido el mejor planetario posible para este personaje, ¿eh? El Sísifo. Qué locura. Buena. Me devuelve el corazón, gracias. Coño. A dónde le he metido, crack. Esquivadito. Aquí no es. ¿What? ¿El fragmento de hueso se ha convertido en daño? ¿Qué ha sido esa movida, loco? Qué raro. Como Don Yeo, ¿eh? Uf. Bugo Shadow con doble carga. Y encima este personaje. Qué maravilla. Buenas, Ariel. Bugo Shadows está roto. Tremendo ítem, invulnerabilidad durante 10 segundos y puede seguir disparando. Es una puta pasada de juego. ¿Qué me ofreces? Contract from below, duplica todos los drops. Lil Delirium. La marca. Haz el Rage. Es que no me merece la pena nada, ¿no? De lo que hay aquí. Absolutamente nada. Es que nada es bueno. La marca lo mejor, pero... Ocho, tío. Mamma mía. Na, na, ni, na, na. Venga, velocidad, que tengo prisa. Ah, quedaba un enemigo todavía. Ni me he enterado. ¿Estás viendo los daños? Dame fragmentos, por favor. Claro, cuanto más cerca está el enemigo de la cruz, o sea, de la cruceta hasta que gira, más lágrimas le caen, ¿sabes? Pero no necesariamente tiene que estar cerca de ella para recibir daño. Va recibiendo daño en toda la habitación. Brittle Bones. Reemplaza todos tus corazones rojos por 6 corazones de hueso. Acaba de convertir todos los corazones de hueso en corazones negros y me ha dado 1,20 de daño. Qué fuerte, ¿no? Este personaje. O sea, este personaje no puede tener corazones de hueso. Los convierte en daño. Qué raro. Qué sinergia más rara, ¿no? Espérate por aquí. ¡Ole! Facilito. Ups.
Voy a tirar hasta aquí porque a mí estos tíos me dan un asco. Ahora. Firemine. No te creo. Les prenden fuego la lluvia, ¿eh? La lluvia les prende fuego. Y explotan también, creo. Sí, explotan también. O sea, lluvia de fuego, meteoritos. ¿The Magician? La que le está cayendo, tú. Está muy roto este personaje, ¿eh? Yo pensaba que no. Madre mía. Yo pensaba que no lo estaba, pero está rotísima. Y tengo 4 de tier delay y 7 de daño, ¿sabes? Que tampoco tengo 20 de daño y 30 de tier delay. May, you are broken. Mira, y encima el demonio ni me ataca, pues no se considera que estoy disparando lágrimas. Está roto. Y me encanta. Vale. Meto un pe... Ah, puedo meter Pezro en los... ¡Eh! Vale. Un poquito menos de tier delay, no pasa nada. ¿Puedo meter Pezro aquí? Espérate, ¿dónde estaban los objetos? ¿A la izquierda del todo? Sí. Pezro. Pezro. Dos Magic Skins. Dos Magic Skins. Bola de Tar. Allá la bola de Tar. Que supongo que les ralentizará también, ¿no? Face Reward. ¿Cómo ataca Face Reward? No ataca Face Reward, ¿lo veis? No hace nada. ¿Caerán más lágrimas del cielo? Me encanta ese sprite. Te lo juro. The Hard Glass, no me interesa. No es mal ítem, pero me interesa. Estoy limpiando todo, así consigo más sinergias. Sí, les ralentizo, ¿eh? Constantemente, están constantemente ralentizados. Mola un montón. Lo único que echo de menos, tío, en esta clase de mods son desbloqueables, ¿vale? Como en cadáver y como en job, que tienen objetos desbloqueables, lo echo de menos, tío. Porque te da un aliciente para rejugarlos, ¿sabes? Y para completarlos. En cambio, Mei es un personaje for fun. Que no está mal, tampoco. No todo tiene que ser un desafío, ¿sabes? Puedes jugar por divertirte también, sin más. Pero yo particularmente me gusta mucho desbloquear cosas, tío. Es lo que me motiva a jugar. Desbloquear cosas, te lo prometo. Sacarme todos los logros y cosas así. Contra Mega Satán no está tan... tan broken, ¿eh? Hombre, tampoco tengo muy buenas sinergias. Llego a tener Jacob's Ladder, Texero, algo de ese estilo. Yo creo que agüita, ¿eh? Agüita, mucho cuidado. ¿Muere? Joder, lo que aguanta. Vale. Cómete eso, bobo.
Que aguanta este ángel, ¿eh? Increíble. ¿Sigue cayendo rayos? No están cayendo más rayos. Ah, es por tiempo. El Broken Heart de Mei. No caen más rayos, ¿eh? Buena, Herio. No, si al final me muero, ¿eh? Me encierra, me encierra, me encierra, me encierra, me encierra. Me muero, ¿eh? Chicos, me muero. No, voy a morir. ¡Ah! ¿Qué tenía? ¡Ah! Tenía esto de Guppy. Una polla, por cola. está bastante guapa. Me gusta mucho la Mei, pero al final me ha costado bastante matar al ese. Es que no sabía que los rayos tenían tiempo de acción. O sea, se han acabado los rayos y he perdido bastante DPS. Pero oye, bastante guapa. Tainted Mei, chicos, es un mod, lo tenéis en la workshop, o si no, en mi canal de Discord. Y poco más, espero que hayáis disfrutado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Chaito.